Bueno, luego de pasar por Villanueva, que ya tenemos la data de qué significa, viste, las obras que vimos todo piedra, que vimos todo tierra y cal. Eso es para el mejoramiento de los caminos rurales. Qué bueno, que en un principio nos sentíamos asustados porque iba a ser que pensamos que iban a hacer alguna obra en alguna estación o que iban a hacer algún levantamiento de vías en el cuadro de vías de Villanueva, pero bueno, pero finalmente se nos vino el alma al cuerpo. Pero bueno, acá nos encontramos en Apeadero Río Salado, del ramal Altamirano Las Flores. Qué bueno, que acá vamos a documentar lo que es el apeadero y los puentes. Que acá realmente vemos que han montado vías nuevas. Bueno, nos vamos a subir acá al terraplén, si nos permiten. Sí, subimos, muy bien. Acá nos encontramos con los restos del puente original de Ferrocarril Sud. Que acá vemos restos de los pilotes. Vemos la base del puente y bueno, y vemos todo esto también. Mejor, todo del puente original, construido por Ferrocarril Sud en el año 1871, que acá vemos todos los vestigios como acá quedaron. Y ahora les vamos a buscar la razón y el porqué. Bueno, mientras tanto seguimos acá caminando acá por las vías, que acá se ven totalmente enteras. Y acá todos pensamos de que por acá pasa el tren. Ojalá algún día sea, pero bueno. Y acá nos encontramos con el resto del apeadero. Acá vemos acá los nomencladores originales. Que esto los. Que este apeadero se construyó en el año 1971 por el Ferrocarril General Roca. Pasamos. Hacemos una toma acá al cartel. Esto es el resto del apeadero. Que bueno, que esto se hizo más que todo para lo que es el turismo, para los que vienen a pasar el fin de semana y mucho más para los que vienen a pescar y a pasar un fin de y a pasar todo un fin de semana acá en Río Salado. Acá nos vamos a acercar hacia el segundo nomenclador. Que acá le hacemos una toma. Que dice Río Salado. Bueno, cortamos y ahora nos dirigimos hacia los puentes.